Hey, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito en el que hablaremos uno de los modos de juego más interesantes y más increíbles de Resident Evil, que siempre ha sido una trascendencia, una tradición y que esperamos que en este nuevo remake aparezca. Así que, empecemos. Ok chicos, antes que nada permítanme agradecerle nuevamente a toda la gente que me apoya en los streamings que hacemos de Resident Evil, que hacemos de Valorant y posiblemente empecemos a hacer ya de Yu-Gi-Oh! Y de otros videojuegos adicionales. Les quiero invitar para que se suscriban si es que todavía no lo han hecho. Recuerden que al llegar a los 10.000 suscriptores haré un video especial en el cual estaré anunciando el increíble sorteo de dos títulos de Resident Evil 4 para la gente que está suscrita a este canal y los que sean miembros del canal van a tener el triple de oportunidades dentro de este hermoso sorteo. Es mi manera de agradecerles todo el apoyo que ustedes me han brindado por estos 2 años y que han mantenido a este sueño todavía de pie. Se vienen bastantes proyectos buenos en el futuro que espero contar con su increíble apoyo. Recuerden que todo el contenido de Resident Evil para la gente que ama este videojuego lo encuentran en este canal. Quiero agradecerles sobre todo a la gente que me agradece en comentarios, porque en realidad leer sus comentarios es algo que me siempre, siempre me gusta, porque siempre agradezco. Agradecen que mi contenido esté subido, que mi contenido esté en el idioma español latino. Y eso hace que sea algo que me motiva a seguir subiendo contenido de Resident Evil y hablar de absolutamente todo lo que sé, que en realidad es una gotita en este mar de sabiduría gamer, pero que a la gente le gusta escuchar mis opiniones. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre algo que hablamos en la filtración del video anterior, que va a aparecer igual está en la lista de producción de los videoblogs, sobre la filtración de que va a haber mercenarios en Resident Evil 4, pero ¿cuál ha sido dicha evolución de Resident Evil en ese modo? Estaban haciendo ya la evolución, ya estaba haciendo el crecimiento de Resident Evil, y en el tercer título, en el Resident Evil 3 Nemesis, es decir, el título de PlayStation 1, apareció de manera inesperada un modo adicional de juego que se llamaba los mercenarios. En este modo de juego, pues simplemente había que eliminar a la mayor cantidad de enemigos o durante un tiempo determinado. Pero al inicio, obviamente, era de llegar a un tipo de lugar. Es decir, antes era de manera lineal, no había una manera de, ¿cómo se dice?, de un mapa secuencial, sino que tú tenías que lograr llegar a un lugar determinado. Es decir, tenías que literalmente pasar un mapa grande del juego y llegar hasta el final. Y ahí es como concluías este modo mercenarios, que básicamente era recorrer el mundo de Resident Evil, pero hacer similar a un speedrun, eliminar únicamente a los enemigos que más se necesitan y demás. Entonces, eso es básicamente el primer modo mercenarios. Era un modo mercenarios lineal que recorrías los diferentes pasillos del juego y si tú decidías podías eliminar. Cada eliminación que tú tenías te proporcionaba un tiempo adicional y no podías encontrabas balas y demás. Pero lo más importante era que una manera lineal de presentar a Resident Evil. Pasado el tiempo, este modo de juego fue muy llamativo, fue muy aceptado y ahora sí vamos a ver la evolución. Pasamos del Resident Evil 3 Nemesis. Hay algo que mucha gente conoce, que es el Resident Evil modo mercenarios de Resident Evil 4. En este modo se introdujo muchísimo más debido a que hubo una evolución muy, muy clara de lo que era el nivel de desarrollo de los videojuegos, ya que saltábamos de una época del PlayStation 1 a el Nintendo GameCube y al PlayStation 2, lo que daba un espacio para poder explorar muchísimo más la virtud de la tercera dimensión y sobre todo, la situación de que aquí empezaron a hacerse muchísimo los modos adicionales, tales como los modos de las historias alternativas y sobre todo el infaltable modo mercenarios. En el Resident Evil 4, que les aconsejo muchísimo que si tú lo tienes o puedes conseguirlo, lo hagas. Sobre todo por los modos adicionales que también son bastante entretenidos. Y en el modo mercenario de Resident Evil 4 teníamos acceso a los 5 personajes, se podría decir, en ese momento más icónicos de la franquicia. Y obviamente de manera lineal no iban a estar presentes ni Jill Valentine ni Chris Redfield, porque este título se centraba netamente en Leon. Pero
A diferencia del título anterior, ya no era de manera lineal, sino que era de una manera en un mapa, en el cual tú tenías que poder sortear a los enemigos y sacar la mayor cantidad de puntos. Adicional a eso, se encontraban diferentes secciones donde tú podías incrementar el tiempo. Es decir, en el de PlayStation 1, el Resident Evil 3 Nemesis, tú tenías que eliminar enemigos y te daban 5 o 3 segundos dependiendo de la eliminación. Pero aquí en Resident Evil 4, netamente es la eliminación de enemigos. Y obviamente lo que más gustaba era que proporcionaba bastantes variación de las armas. Es decir, cada personaje tenía sus habilidades especiales en el asunto de armas, más no en asunto de habilidades como poderes, ¿no? Como correr más rápido y cosas así, salvando Krauser, que Krauser sí tenía su brazo que se iba cargando dependiendo del tiempo que pase, porque tú lo podías usar, ese brazo mataba absolutamente todo y después de un tiempo se volvía a cargar, pero por ese tiempo eras totalmente vulnerable a que un enemigo te pueda eliminar. Y en Mercenario, obviamente, Wesker, que tenía el pack más fuerte de armas, que era básicamente la Killer 7, francotirador, que eran las armas más importantes dentro del juego. Dentro de esto no hicieron un estudio de cómo iba a funcionar los mercenarios, ya que dependiendo del personaje, cada enemigo se moría de maneras diferentes. Mientras tú ibas avanzando en los diferentes niveles del juego, tenías que ir analizando con cuántas balas se iba muriendo un personaje para que así tú puedas ir calculando el nivel de combo que tú podías hacer al eliminar un rival. Porque aquí, por ejemplo, en el mapa del querido y estimado pueblo, aquí los enemigos, con Leon sobre todo, se mueren con 4 disparos. Ah, no, con 5. Haciendo que, según los cálculos, con Leon sea el personaje más difícil para poder pasar, ya que, a diferencia de los demás, Leon únicamente tenía 2 armas, entonces eso hacía que tengamos diferentes estrategias en hacer este tipo de encuentros. Y eso hacía que el juego sea bastante llamativo, porque hacía pensar bastante, ya que aquí se encontraban incluso enemigos oficiales que han sido descartados en las escenas iniciales del juego, es decir, en la historia principal. Ya que, para la gente que no lo sabe, en Resident Evil 4 está escondido el super doctor Salvador, que era un doctor Salvador que tenía una motosierra y que no se podía morir de una manera, digámoslo, tan tradicional, porque después del primer golpe, o cuando te encontraba el super Salvador, te seguía hasta poderte cortar a menos que lo elimines por completo. En cambio, aquí en este lado tienes los encuentros con las hermanas Vela y sobre todo tienes la planeación. Después de cierto número de combo aparecían este tipo de enemigos, como pueden ver, que son las hermanas Vela. Las hermanas Vela eran las chicas que se encontraban en Separate Ways, pero y también en la zona del pueblo de Resident Evil 4, cuando cogías el camino del pueblo, ahí aparecían las hermanas Vela y obviamente ahí tenías que enfrentarte en una mini boss fight contra ellas, ¿no? Pues básicamente es así el modo mercenario de Resident Evil 4. Es muy 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 llamativo, la verdad. Sí, es bastante bastante para pasarse bastante tiempo, sobre todo jugando, porque tiene su parte muy diferente. Ahorita no voy a hacer un nivel. Recuerden, chicos, que toda la manera para sacar las 5 estrellas de mercenarios la tenemos en el canal paso a paso. Así que si ustedes quieren saber cómo sacar 5 estrellas en los mercenarios de Resident Evil 4, simplemente tienen que ir a la lista de reproducción que corresponde y ahí pueden ver absolutamente todo referente a esta zona. Ya mismo se va a acabar el tiempo, pero quería que vean básicamente cómo es la puesta en escena de los mercenarios. Es algo bastante divertido para pasar el rato, eliminando ganados y eliminando a los iluminados de Resident Evil, ¿sí? Entonces, según lo que tú terminabas el tiempo, te daban unas estrellas y según como ibas avanzando, ibas a desbloquear diferentes personajes y al final te daban una de las mejores armas del juego. Cuando sacabas 5 estrellas con absolutamente todos los personajes, sacabas 5 estrellas con todos, te daban un arma especial que obviamente yo, por lo que no lo he jugado aquí en la PC, no están desbloqueados absolutamente todos los escenarios con 5 estrellas, pero una vez que los terminabas te daban un arma especial. Entonces eso era lo llamativo del contenido adicional de los mercenarios de Resident Evil 4. En este momento lo que vamos a ver es la evolución. Pasó el tiempo de Resident Evil 4, los mercenarios quedaron un poquito y ahí pasamos al Resident Evil 5. El Resident Evil 5
También tuvo sus mercenarios y esto que está pasando aquí. Lo tengo en tamaño chiquito o qué está pasando. A ver, veamos. Ah, no, ya se ve. Entonces ya era la época. Sí, éramos la época de cuando ya pasamos de generación. Ya pasamos del PlayStation 2 y el PlayStation y el Nintendo GameCube. Pasamos a lo que fue el PlayStation 3 y el Xbox 360. Y es de ahí donde básicamente, obviamente, hubo una parte, ¿sí? En la cual también dentro de los modos adicionales de Resident Evil 5 existía más contenido adicional. Pero mientras más nos íbamos acercando a esta época, más se iba haciendo la parte de survival action. Ya se olvidaban por completo del survival horror, por completo, porque estas partes, al ver que a mucha gente les gustó bastantísimo, la situación con esto de los mercenarios ha hecho que simplemente la gente olvídese por completo de la situación de ¿cómo se dice? Del survival horror. Aquí, básicamente, al parecer no tengo desbloqueados los mercenarios, por lo que no lo he pasado. Pero aquí ofrecía otras partes también, que era un versus. Que era aquí, dentro de los modos adicionales de aquí, era que tú te enfrentabas a un enemigo, ¿sí? Que este rato era un PvP entre los agentes de Resident Evil. Entonces, básicamente, de así se hacía. Y los mercenarios, vamos a ver un video de YouTube porque no tengo desbloqueado los mercenarios en el Resident Evil 5. Pero aquí también había escenarios importantes. Es incluso así que incluso Resident Evil 5 mercenarios. Aquí, por ejemplo, sí, aquí teníamos básicamente el mismo escenario en donde recorríamos la misma fórmula que Resident Evil 4, pero ambientada en Resident Evil 5. Obviamente había una mejora dentro de lo que era la visualización 3D, y también había sobre la situación de los enemigos, porque había muchísimo más espacio, había muchísima más acciones, no era tan fácil sortear a los enemigos. En Resident Evil siempre ha sido importante conocer las mecánicas de los enemigos. Entonces aquí había todavía una evolución de cómo era la inteligencia artificial de los enemigos. Y básicamente lo crucial en los modos mercenarios era que tenía simplemente un tiempo en el cual, igual que tú, tenías que conocer el mapa. Siempre la primera parte era un recorrido a través del mapa para poder saber dónde están los relojes, dónde están los cofres, que son unos cofres especiales que durante un periodo de tiempo el número de muertes te daba un número especial de, o sea, un número más de puntaje. Es decir, ya no te daban 100 por cada enemigo eliminado, sino te daban un total de 1000 por cada enemigo eliminado, lo cual hacía que simplemente sea algo muchísimo más rápido y de bastante tensión, porque igual al llegar a un número similar de enemigos, se pasaba básicamente lo mismo. Y aquí, al igual que en los títulos anteriores, la cantidad de enemigos iba aumentando, porque obviamente la inteligencia artificial era tal que permitía, y la programación, obviamente, los avances tecnológicos permitían que puedan ponerte en escena muchísimos más enemigos. Eso es algo que mucha gente no lo sabe, y que hay gente que, por ejemplo, se queja fulsísimo de esas cosas, de que en ciertos títulos no ponían muchísimos enemigos, pero se olvidan por completo de que en la etapa de desarrollo de tal videojuego, digamos del Resident Evil 4, en ese tiempo, renderizar una cantidad increíble de enemigos es muy, muy, muy complicada. Es por eso que cuando llegabas a cierta parte en Resident Evil 4, ya no habían más enemigos, porque ya estaban cargados absolutamente todo, porque eso era lo máximo que se podía crear con la programación del videojuego. Pero ahora ya en Resident Evil 5 eso se fue básicamente expandiendo, porque obviamente las consolas en ese momento, y obviamente la PC, tenían muchísimo más rendimiento, lo que permitían que los personajes puedan spamearse de una manera más rápida, de una manera más dinámica. Entonces ya no había zonas en donde te quedabas sin absolutamente nada de enemigos y solo perdías el combo. Entonces en esta parte sí es muy importante que ese cambio y esa evolución. Obviamente la dirección de los mapas y demás, eso también es algo que se innova claramente, pero es un modo también entretenido, ¿sí? De ahí pasamos a otro título que sí tiene mercenarios, por si acaso, y sí lo probé porque eso hice antes de empezar este video. Entonces, del Resident Evil 4 al Resident Evil 5 sí hubo un cambio increíblemente grande en lo que se refiere al contenido adicional.
sobre todo enfocado en los mercenarios. Del mismo modo te dan recompensas, premios y demás. Así que siempre es importante que un Resident Evil tenga ese modo, porque es una tradición, ¿sí? Ahora, en Resident Evil 6, sí, hubo una mejora muchísimo más increíble en el asunto de mercenarios, y esa es más o menos que el número de enemigos. Vamos a ver este tipo de cosas, porque aquí te presenta dos modos de juego, que uno es mercenarios sin piedad y el otro es mercenarios normales. ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? Que en mercenarios sin piedad aparecen una cantidad increíblemente loca de enemigos, ¿sí? Y además te ofrece muchísimo más modos de survival action. Recordemos, chicos, que ya estábamos en una época en la cual el survival horror estaba totalmente descartado. Había pocos títulos en circulación que recuperaban ese tipo, sobre todo los de Outlast y similar, porque en ese tiempo estaba muchísimo más de famoso o muchísimo más, digamos, de tradición el survival horror enfocado en la superstición, es decir, en los cuentos de brujas, en los cuentos de tal cosa, etcétera, 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 etcétera. Entonces ese era el survival horror de ese tiempo. Entonces, como la fórmula de Resident Evil se enfocó muchísimo en el survival action con los quick time events, con las armas y demás cosas, eso hizo que literalmente Capcom descartara un poquito y se olvidara por completo de lo que le hizo exitoso. Y de ahí empezó a hacer todo survival action. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, miren, los enemigos son muchísimo más diferentes. Aquí miren, hay bastantísimos enemigos. Voy a recorrer un poquito el mapa para que después vean. Obviamente las interfaces dentro de los Resident Evil han ido cambiando para enfocarse más en la visión del jugador. Es decir, ya no te estorban tanto los menús de los juegos de Resident Evil, porque se enfocan más en que tú veas al estilo cinemática toda la acción dentro del juego. Entonces miren, ahorita estamos viendo, miren cuántos enemigos hay atrás. Sí, están alrededor de unos 10, 20 enemigos. Y eso es porque, como les digo, mientras más va avanzando la tecnología, existen muchísimos más posibilidad de spamear por la situación de rendimiento de una consola de videojuegos. Permite spamear muchísimos más personajes a la vez. Eso hace que los mercenarios sea algo de muchísimo mejor disfrute, porque eso hace que los enemigos aparezcan y sea cada vez de más acción. Como pueden ver, estoy eliminando enemigos y cada vez caen muchísimos más. Entonces, en realidad, eso sí hace que la experiencia sea bastante, bastante divertida, ¿no? Similar a los otros de Resident Evil, se basa simplemente en eliminar la mayor cantidad de enemigos y tener un puntaje al finalizar. Aparte que, debido a las mejoras que existen dentro de los videojuegos, era posible también, ¿cómo se dice? Era posible también variar más rápido de las armas, entonces era muchísima más acción. Como pueden ver aquí, no se enfoca tanto en la situación de survival action, ¿sí? Y miren, ahí ya son un combo de 25, solo ahí ya estaban 25 enemigos y siguen apareciendo, ¿sí? Entonces esta es la parte importante de este juego, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho que los modos mercenarios es algo muy importante dentro de todos los títulos de Resident Evil, porque eso hace que el juego sea muchísimo mejor en calidad de contenido, ¿no? Siempre que los títulos de mercenarios estén dentro de los títulos de Resident Evil, el juego va a ser bastante bueno. Entonces, por ejemplo, aquí existe una cantidad masiva de enemigos. Como pueden ver, ni siquiera yo me di cuenta que estaba un enemigo ahí. Ya vienen enemigos más fuertes, obviamente. Y eso es un disfrute, porque eso te permite, hasta incluso, mientras si te aburres de la historia principal, pasar mercenarios es algo muy chévere, porque en realidad que sí es algo que es como que un poquito desestresante, ¿no? Porque no tienes un objetivo como tal, solo eliminar la mayor cantidad de enemigos. Eso es en realidad algo muy, 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 muy hermoso, ¿no? O sea, similar a los otros Resident Evil, tienes que completar un número y después de eso, pues simplemente te dan un puntaje, ¿no? Y como les digo, aquí pueden ver que se hace absolutamente todo como que fuera un survival action, ¿no? Porque como pueden ver, los quick time events nunca, 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 nunca faltan. Entonces eso hace que el juego sea enfocado netamente en la acción más que en el horror, porque los enemigos no tienen ninguna clase adicional. Uy, me están pegando los cuidados. Cuidado, cuidado. Uy, por eso estamos controlados, ¿no? ¡Oh!
Vámonos, vámonos. Como pueden ver, existen muchísimos Quick Time Events y es por eso que fue la decadencia de Resident Evil. Porque mientras más se volvía el Quick Time Events, más la gente decía que el juego ya estaba olvidándose de sus orígenes, los cuales eran 100% el Survival Horror, ¿no? Entonces, cuando son así, por ejemplo, ahí sí, dejo que me mataron. No me mataron. Ahí sí, se morí, pero bueno. Ahora, a partir de ahí, sí, como pueden ver es bastante acción, la verdad da muchísimas ganas de seguir jugando, pero a partir de ahí hubo un stop increíble durante todo este tiempo, y eso fue que ya empezaron los modos adicionales, pero ya enfocados en los DLCs y en las historias, para complementar el juego. Estábamos por el año ya, la época de Play 4, ya Capcom ya no sabía qué hacer porque los juegos de Resident Evil estaban en picada porque ya la gente se aburría de ese concepto de este tipo de survival action, y es cuando llega este videojuegazo a salvar las compras literalmente, y ahí ofrece un modo que no es un mercenarios como tal, es netamente un modo de juego en el cual tienes que aguantar la mayor cantidad de tiempo, pero es con estrategia, ¿sí? Entonces aquí lo que tienes que hacer es pasar por las diferentes partes, tienes que ir eliminando enemigos, similar a un modo mercenarios, pero no era tanto enfocado en la acción, era más al suspenso, entonces se iba como que quedando esa idea en la temporada, en la época pues de Resident Evil, que ya no era survival action, sino era survival horror. Es más, el Resident Evil 7 es uno de los videojuegos que fue más elogiados en su tiempo, porque rompió el estigma de los videojuegos survival horror, porque antes, sí, antes simplemente con el simple hecho de que teníamos los estigmas sociales, políticos y religiosos, muchos juegos quedaron en fase de prueba porque no iban a ser políticamente correctos. Pero Resident Evil rompe esa ideología con estos modos de juego. Como les digo, ninguno de ellos es mercenarios del Resident Evil 7, pero se acerca mucho. Y también es disfrutable, o sea, tampoco es que no sean modos extras divertidos, ¿no? Entonces, este es un modo, sí, que también es bastante, bastante llamativo, porque aquí también hay enemigos, miren. Voy a verlos nomás para que los vean. Miren, aquí van a meter un montón de enemigos. Miren, ahí están. Lo malo de esto es que el Resident Evil 7 únicamente tenía como enemigos a los holomorfos. Exceptuando los otros enemigos del juego, los holomorfos eran lo que se encontraba en absolutamente todo el juego, exceptuando a Margaret, exceptuando a Jack. Entonces, de este modo, mercenarios no fue buen visto, o sea, no era un modo mercenarios como tal. Entonces, desde el Resident Evil 7 pasaron décadas, y de ahí se lanzaron los remakes, de los cuales se esperaba que el Resident Evil 3 Nemesis tenga su modo mercenario similar al del Play 1, pero no fue así. La gente se decepcionó mucho porque Resident Evil 3 fue un proyecto que, a mi punto de vista, sí iba a ser completado, pero que no sé por qué motivo no lo terminaron, en asunto de modo mercenarios, en asunto, incluso se habló, como les dije en un video anterior, de el modo Nemesis Edition, que era como una nueva zona explorable con más modos de juego y demás. Pero eso no quita el valor que tienen los otros Resident Evil. Recordemos que en esa época se volvió muy popular el contenido adicional dentro de las microtransacciones, o incluso desbloqueando los juegos, ¿no? Y de ahí pasamos al último modo mercenarios existente, que también es bastante interesante, que es el del Village. Es uno de los modos mercenarios que más me ha gustado, sobre todo porque tiene un nivel de estrategia, y en lo único que se cae este modo es nada más y nada menos en la parte que hablé en el video anterior, que es en la mejora de armas. Si no pudieras mejorar las armas, fuera muchísimo más agresivo, y además la parte en la que puedes tener habilidades, esa es la parte que más, digamos que más tergiversa de los otros Resident Evil, porque en los otros Resident Evil tú no podías comprar habilidades, en este sí puedes comprar, y eso hace que, bueno, hasta cierto punto se aleje un poquito de la dificultad del modo mercenarios,
Porque aquí tú simplemente, digamos, siempre puedes estudiar la mejor arma del juego, que para mí es No me el haga caso. francotirador. Espero que Y vuelva. eso puedes hacer en todas las rondas. Entonces eso es lo que a mí me parece que está mal hasta cierto punto. Pero Adelante. igual sigue siendo bastante entretenido. Mira, aquí tenemos enemigos. Han aparecido los mini Lycans. Aparecen los... O sea, eso es lo que me gusta de este mercenario de Resident Evil. Que es un mercenarios no tan lineal, pero que sí, mire, tiene variedades, ¿no? Además que presenta a los enemigos del Resident Evil normal. Miren, aquí ya están los otros enemigos, los Ghouls, que son de Heisenberg, ¿sí? Miren. Podemos ver que este modo mercenarios está muchísimo más logrado que los otros, ¿sí? Ofrece similar a lo que había en el 4. Pero la diferencia aquí es que estamos hablando en un modo de tercera persona, haciéndolo a un juego muchísimo más disfrutable. Y sobre todo, este Resident Evil 8 Village. Imagínense jugar esto en un modo mercenarios, pero con realidad virtual. ¿Se imaginan eso? Eso sería una completa locura, la verdad. Este modo mercenarios de realidad virtual, similar al del Resident Evil 4 VR, es algo que simplemente es una experiencia que, para los que puedan tener un VR, es una experiencia que les aconsejo la vivan, porque en realidad da algo, sin lugar a dudas, como jugador y como disfrutable de todo, da algo muy, 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 muy bonito, ¿no? Entonces, chicos, eso es básicamente un poquito de recorrido por la historia de Resident Evil, uno de los modos más divertidos, uno de los modos que, si tú tienes un Resident Evil y ya te pasaste la historia, créeme que los modos adicionales jamás decepcionan. Jamás decepcionan y son increíblemente buenos. Pero me di el énfasis de hacer este porque es uno de los más recordados y uno de los que se especula va a estar dentro de Resident Evil 4 Remake. Y que en realidad, si llegase a estar dentro del remake, es algo que mucha gente va a disfrutar. Entonces, chicos, hasta aquí llega el videito del día de hoy. Me alargué un poquito, pero es que tocaba hablar de este modo que en realidad es bastante bueno. Uy, ¿escuchan esos pasos? A ver, vamos a ver si lo puedo eliminar. Sí, ya lo. Ah, Urias. No, no uno, dos Urias. ¿Ven? Entonces eso es lo disfrutable de esto. Que tiene estas virtudes y estas situaciones que hacen que el juego sea bastante memorable. Miren, aquí está, ya se murió este. Y tienes acceso absolutamente a todos los enemigos del juego. Eso es lo que me parece demasiado, demasiado atractivo. Y bueno, hasta ahí ha sido el video del día de hoy. Hoy en la noche voy a estar jugando también Resident Evil. Todavía no sé cuál, pero sé que va a ser un Resident Evil. Miren, miren. O sea, eso es lo que me encanta de este juego. Los personajes son tan bien elaborados que son totalmente disfrutados. Ahora sí, chicos, me despido. Jueguen bastante mercenarios y prepárense porque Resident Evil 4 va a venir con todo en mercenarios. Así que suscríbanse, activen la campanita y conmigo será hasta el próximo video.